Aquí está. Okay, today we are going to start talking about the trends of e-commerce. Basically, there are two trends in specific. So let me show you my screen. And let's start. Okay, acerca de las tendencias del comercio electrónico. Una de las principales tendencias es el omnichannel, omnicanalidad en español. Entonces, se refiere principalmente a que tus clientes puedan realizar una compra independientemente del canal de ventas. Es decir, que tus clientes puedan tener buenas experiencias, ya sea que te compren a través de internet, que te compren a través de una tienda física, o incluso, no sé, por alguna llamada telefónica o algo por el estilo. Entonces, la idea del omnichannel es unificar todos tus canales de venta de modo que tu cliente tenga los tres recursos o los cuatro recursos o los cinco recursos para hacerte compras y que de cualquier forma, independientemente del canal que utilice, su experiencia de compra sea similar y que además pues sea una experiencia como duradera para que al cliente como que le dé lo mismo por qué medios comprarte y lo pueda hacer sin ningún problema, ¿va? Por ejemplo, yo actualmente tengo un plan de viajes, una membresía que voy pagando, o más bien que me van cobrando mes con mes. Y la verdad es que para mí me da casi lo mismo el medio por el cual les haga una compra, la compra de una reservación. Entonces, puedo comprar a través de la página web o puedo comprar vía telefónica y es casi lo mismo. En realidad, si solo voy a pedir hospedajes, me da lo mismo. Y de las dos formas es igual de rápido. A pesar de la pandemia, con esta compañía, yo he podido realizar reservaciones o cambios en mis reservaciones de forma muy sencilla, muy rápida, y mi experiencia sigue incluso siendo idéntica a tiempos antes de la pandemia. Entonces, si solo voy a hacer reservaciones, me da lo mismo hacer mi reservación vía web que hablarles por teléfono, me contestan muy rápido. Usualmente, cuando voy a comprar algo más que que el hospedaje, pues sí, ahí sí les hablo para que me hagan recomendaciones, para que me ayuden, que me puedan orientar un poquito mejor y que se haga la compra de algunas otras cosas, como pueden ser desayunos, actividades, o incluso si me da flojera y tengo que hacer un vuelo, pero no quiero andar checando aerolíneas y cosas así, pues les puedo hablar a ellos y ya ellos se encargan de armarme todo el paquete para sacar mi hospedaje, mis vuelos y posteriormente pues ya solo me envían toda la información que necesito. Entonces, es una buena empresa que está yéndose por la omnicanalidad y la verdad es que aunque sus canales de ventas son pocos, básicamente es el teléfono y la compra web, creo que lo están haciendo bien. Otra de las tendencias es el showrooming.
Supongo que en algunas ocasiones a ustedes les ha pasado que van a una tienda o pasan por alguna tienda física y ven algún producto e inmediatamente empiezan a buscarlo en línea y lo compran en línea. Entonces, este proceso de ver un producto en físico y comprarlo en línea es showrooming. En lo particular, a mí me late, sobre todo para comprar, cosas grandes, por ejemplo, muebles, cocinas, lavadoras, algún electrodoméstico muy grande. Pues sí, como que voy a verlo en físico y ya lo compro en línea. En otras ocasiones es al revés, y esa es la tercera tendencia. Esta tercera tendencia es el web rooming, que consiste en que tú veas un producto en línea y lo compres en físico. Normalmente se utiliza más para productos pequeños, para productos novedosos. Por ejemplo, si yo veo el iPhone 2020, 2021, que aún no existe, sí, yo lo puedo ver en línea, pero si estoy dispuesto a comprarlo, pues yo voy a querer el teléfono luego, no voy a aguantarme las ganas de esperar 1 o 2 días en lo que me llegue el producto, ¿va? Entonces, lo veo en línea y corro al iShop a comprarlo. Profe, y por ejemplo, los aparatos o las cosas que nada más se compran en línea, pero solamente son exclusivamente en línea, ¿son de showroom? No. ¿Como las faltas especiales de Nike, que las hacen en línea solamente y ya después te llegan los zapatos? Sí, pero si tú nunca ves los zapatos en físico, no estamos hablando de un showrooming. Okay. Aquí para que se dé showrooming, tienen que, showrooming o webrooming, deben estar los dos canales presentes. ¿Va? Okay. Sí. Si no, pues simplemente es una venta en línea. ¿Ok? Ahora, es importante también distinguir que los canales no están peleados, no es así de me compras en uno o me compras en otro. En realidad es más bien un complemento uno del otro. La tienda electrónica va a ser simplemente un canal de ventas más. ¿Va? Y bueno, por ejemplo, aquí en algunas estadísticas que manejan Nielsen y Accenture, Nielsen nos cuenta que de sus clientes, el 60% navega primero en línea y después hace la compra física. Mientras que el 51% de clientes o de ventas, primero miran en físico y después compran en línea. Con Accenture, la situación es un poquito similar, igual es complementaria, en donde los clientes, el 80% de sus clientes miran primero en línea y después ya hacen la compra física. Mientras que el 73% miran primero en físico y después compran en línea. Estas estadísticas pues son hasta antes de la pandemia. Actualmente, con esto de la pandemia, pues prácticamente todo se está dando a partir de compras simples en línea. ¿Va? Sobre todo por el aspecto de que tenemos las tiendas cerradas. También, una tendencia en muchos países un poquito más avanzados y económicamente
mejor son las pop-up stores. Aquí lo que hacen las pop-up stores es llevar o juntar varios outlets de diferentes tiendas y se posicionan en ubicaciones estratégicas, pero son temporales, ¿va? Hacen como, pues si ponen un stand físico de varios productos, aquí la principal característica es que estas tiendas físicas son temporales. No sé si alguien actualmente haya visto alguna. La verdad es que yo aquí en México no he visto como tal una pop-up store. Aunque pienso que quizás en zonas más pudientes del país, quizás podrían tener algunas pop-up stores. Por ejemplo, en Monterrey. Quizás en Monterrey. Yo imagino que debe haber en Liverpool. ¿Sí es Liverpool o Sears? No, Sears. No es cierto. Creo que es Palacio de Hierro en Polanco. Ahí sobre Masaryk. O quizás en Interlomas. No sé si alguien haya ido a esas zonas. Entonces, por ejemplo, ahí en Palacio de Hierro de Polanco es en donde están las tiendas grandes, tiendas de marcas poderosas como Louis Vuitton o Bulgari, entre otras, que son marcas pues muy caras. Entonces, igual y de repente por ahí en el patiecito alguna vez pongan alguna pop-up store. Igual en Interlomas hay tiendas como un poquito más caras. Entonces, quizás es en donde les conviene más. Aquí en Hidalgo, la verdad, no creo que peguen tanto por la cultura de la población en general, como por el poder adquisitivo. Finalmente, Pachuca, aunque sea la capital, no despunta tanto como las capitales de otros estados, como Guadalajara, Monterrey y obviamente Ciudad de México. Pero no sé, chicos, cuéntenme ustedes, ¿alguna vez han visto? ¡Puro bodegón y Soriana! ¡Ea! No, de repente nada más Chedraui, Walmart. A veces Sam's, no sé. Pero esas pues finalmente no son pop-up stores. Para que una tienda sea pop-up store, debe estar ubicada temporalmente. No es una... No es una permanencia permanente, ¿va? Solo temporal. Aurrera no hace pop-up store. Mamá Lucha no está orientada al público de las pop-up stores. Además, las pop-up stores están como más orientadas a la chaviza, así como para gente de su edad o para gente de mi edad con dinero. Entonces, chicos, a ver, cuéntenme, ¿alguno de ustedes ha asistido o ha visto alguna? No, profe. No, profe, creo que no es muy común aquí. Ok. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Más adelante, quizás ya al final del cuatri, vamos a analizar algunos casos de éxito.
En realidad, en este momento me gustaría tocar el tema de hawkers a grandes rasgos, sobre todo para que verifiquen el impacto que una campaña publicitaria mal hecha puede tener. Resulta que Hawkers México vende lentes. La verdad, si ustedes entran a la página, son lentes a precios, pues no muy accesibles, pero la verdad es que tienen una variedad de lentes muy padre. Si yo no usara lentes con aumento, creo que sin duda quizás tendría algunos Hawkers. Ellos nacen en España. Su principal canal de ventas es el internet. Y pues crecen como un proyecto en realidad, ¿no? Un proyecto sencillo, casi casi un proyecto escolar. Crecen mucho, actualmente están bien posicionados, lograron, más que vender lentes, logran vender la marca. Y eso es lo importante en ventas, que ustedes logren posicionar una marca. Finalmente, eso pueden ver incluso con Microsoft, con Apple. Apple es una marca bien posicionada. Entonces, ellos logran hacer mucho. Y un día, como parte de una campaña mal hecha, por ahí un día en noviembre de 2016, cuando, si ustedes recuerdan, estaban en campaña por la presidencia en Estados Unidos. Por ahí había un personaje llamado Donald Trump que quería, en ese momento, proponía construir el muro. Entonces, por ahí a alguien de Hawkers se le ocurrió publicar un tuit de esos ingeniosos en donde decía: mexicanos, pónganse estos lentes para que no les molesten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro. Este tuit se viraliza rápidamente. Obviamente no fue bien tomado. E incluso les hizo perder varios contratos con gente que los usaba como patrocinadores. Y sin duda, pues, cuando alguien es tu patrocinador, pues también tú estás ayudando a posicionar su marca. Entonces, entre las personas con las que tuvieron que romper relaciones, pues está Sergio Pérez. Supongo que ubicarán a Sergio, el Checo Pérez. Él es piloto de carreras, muy bueno, muy reconocido. Entonces, así como publicaron el tuit, en ese mismo momento igual el Checo Pérez publica el rompimiento a través de Twitter de su relación con Hawkers México. No conformes con esto, Hawkers vuelve a hacer otra publicación en donde simplemente dice: yo viendo sus respuestas de doble moral, un presidente de un país externo no determina tu camino. Entonces todavía es así como que ya un poquito más ofensivo. Total que todo esto termina haciéndose un trending topic que le hace perder mucho dinero a Hawkers. Y que los posiciona dentro del top de un hashtag que decía: discrimino como Hawkers MX. Al final de la historia, pues la persona que estaba dirigiendo Hawkers México y que aparentemente publicó estos tweets, pues sale de la empresa. Un poquito más tarde sale uno de los fundadores de Hawkers en España, a través de un tuit en donde dice: hemos cometido un grave error, hoy CM significa, y bueno, ustedes pueden leer, dice: no volverá a ocurrir, hashtag, lo sentimos de corazón, México. Pero finalmente, pues
Este último tweet siguió recibiendo pues malas críticas. Ya la ofensa, quizás sin intención, pues ya estaba hecha. Y bueno, el problema de esto, pues, es la cantidad de pesos que perdieron. Se los comento porque creo que es importante que ustedes revisen qué publican a nombre de sus compañías o de las compañías en las que están, qué comportamientos tienen, porque sobre todo si tienen un negocio propio, puede llegar a funcionar muy bien, pero la verdad es que por un mal detalle pueden perder pues clientes, pueden perder prestigio, posicionamiento, que los ubiquen por alguna mala acción. Entonces, incluso desde antes, ¿no? Ustedes pueden publicar ahorita algo y puede resurgir en un futuro. Quizás lejano, quizás no muy lejano, pero finalmente la historia, una vez que está en un formato digital, pues va a permanecer para siempre. Actualmente ya no están disponibles los tweets de Hawkers México, de estos dos tweets ofensivos, pero sí existe, sí está publicado el tweet del Checo Pérez cuando rompe la relación y el tweet de Hawkers cuando se disculpan. No sé, ¿ustedes han visto alguna campaña que quizás no sea tan ofensiva, pero resulta que se le da el contexto y se vuelve ofensiva? Digo, porque, por ejemplo, yo en el primer tweet, mi intuición como que me dice más bien que el afán no era así como ofender o superofender a los mexicanos. Más bien, pues, fue un comentario fuera de lugar. Pero no lo veo como tan ofensivo como otras situaciones, otros mensajes que han andado en la red. ¿Ustedes han tenido o saben de alguna campaña publicitaria que no dé el efecto deseado? Hubo uno reciente, profe, de un tequila, no sé si lo vi. Lo subió Luisito Comunica, el tequila creo que se llama... Ay, se me olvidó el nombre. Tus nalguitas eran mías. Tus nalguitas eran mías. Entonces él se tomó, tenía en la mano el tequila y su novia estaba atrás como enseñando sus pompis. Ajá. Entonces pues todos lo tomaron a mal. Claro, sobre todo por, pues de repente por la doble moral que tenemos, de repente porque finalmente son medios en los cuales no, o sea, sí tienes que ser como bien cuidadoso, ¿no? Sí. Ok, ¿y saben en qué terminó toda esa campaña? Bueno, supongo que en el bote de basura, pero... Es que él se disculpó, pero también vi que recientemente la volvió a subir, pero ahora su novia traía el tequila y él ahora está enseñando como sus pompis. Ok, invirtieron los papeles. Sí. Ya. Sí, aparte, esta personalidad, Luisito Comunica, no, la verdad es que no lo ubico físicamente, no sé quién es, nunca he visto alguno de sus videos. Pero sí, pues hasta donde yo sé, es como todo un personaje, ¿no? De repente, yo por lo que he escuchado de él, es así de, qué hueva, la verdad no sé, pues no sé cómo qué chiste tiene o cosas así, ¿no? De repente, uh-huh. La verdad es que yo a los youtubers,
me dan hueva. No es como, quizás igual no es como mi onda el estar viendo o siguiendo a youtubers. Me gusta el entretenimiento, como a toda la gente. Me gustan los videojuegos, pero igual y de repente, pues no sé, mi entretenimiento no es ver YouTube, sino, no sé, aventarme una serie en Netflix. No, esa me late. Me late un poquito más. Y yo que soy ya un poquito de antaño, pues me aviento mis series viejas. Pero bueno, ¿alguna otra campaña, chicos, que tengan en mente? Una vez, profe, en H&M hicieron una campaña publicitaria donde a un niño de color de piel oscura, negrito, le pusieron una playera de un mono y al otro niño, que eran dos, que era pues de tez blanca, le pusieron una de superhéroe o algo así. Entonces se volvió una campaña muy sonada porque es que creo que la playera del niñito decía el mono más cool de todos, algo así. Y el otro decía como el mejor superhéroe, no sé, algo así, pero no era como tan discriminativo, pero pues sí, porque al niño le pusieron la de mono y entonces se volvió como muy viral. Y también es que el otro día en investigación de mercados estuvimos viendo problemas, igual encontramos cuando estábamos buscando ese, que en H&M también hubo otro problema ya no era con un niño, sino con un joven modelo, igual de tez oscura, le pusieron una playera que decía como esclavo y al otro no le pusieron nada. Entonces, pues se volvió como muy viral porque, pues bueno, yo también lo vi, o sea, sin investigarlo ya sabía de ese problema porque fue como muy sonado. Sí, entonces en realidad pues una campaña publicitaria pues sí tiene que ser bien hecha, bien detallada. Ningún detalle se te puede ir porque te cuesta trabajo posicionarte como marca, pero perder una posición en 2 segundos, ¿no? O en menos. ¿Cuánto tiempo tardan en publicar un tweet, ¿no? Entonces sí es importante como tener bien estudiado un comercial, cualquier anuncio que se vaya a realizar, para que pues no cause efectos negativos. ¿Va? Ok, chicos. ¿Algún otro comentario? Profe, no sé cuánto tiempo tiene. No, pero habla. No, tú, yo ya hablé, mira. No sé hace cuánto tiempo fue de que Dove, la marca Dove de los desodorantes, los jabones, hizo un comercio, bueno, hizo como una publicidad así como de 3 segundos, donde está primero una mujer de tez morena, y entonces como que se quita una playera y llega a un tono de tez blanca, y luego, bueno, más blanquita, y luego llegan casi casi a transparente. Y también eso fue muy, muy controversial. Bueno, claro. Decían que el desodorante y blanqueaba, supongo, que la zona y los jabones. Ok. Sí, y es que la verdad es que sí, jugar con el tono de piel de las personas es como meterse en muchos casos o para con muchas partes de la población con temas, desde mi perspectiva, como medios tabú. Finalmente, toda esta parte histórica de discriminación o esclavismo para con las razas de color, pues sí, ha mermado mucho nuestro pensamiento, nos ha metido problemas mentales bien, bien grandotes, en los cuales a veces, pues sí, si vemos un cambio de piel o cualquier situación que,
que haga referencia a algún tema que requiera cambio o de inferioridad respecto a una raza de tez morena o de tez oscura, pues sí, causa como mucho conflicto en la población, incluso mundial, ¿no? No nada más en México, sino en todo el mundo. Entonces, pues sí, es importante tener cuidado. De repente, igual y mejor nada más enseñas tu producto y vámonos, ¿no? Porque después ya van a decir que hasta con el café negro hacemos discriminación. Muy bien, chicos. Bueno, pues se va a terminar esta sesión. Vamos a terminar la sesión y regresamos. Y vamos a comenzar a trabajar WordPress, ¿vale? Sí, profe. Okay.